sabemos hacer, digamos, nosotros es un trabajo que nos permite estar en contacto con la gente, estar en contacto con los chicos, con la familia. Agustina, bueno, es una referente de todo esto, ahora es concejal de Rosario por el espacio, y bueno, involucrándonos es una forma de llegar a la gente, de también traer un mensaje político y también compartir un buen rato y dejar una enseñanza y un valor a los chicos, que es el deporte, ¿no? Así que bueno, muy contento con eso. ¿Cómo viste Barrio Quinta, que de dónde venís, y qué crees que le hace falta, qué se tiene que reforzar? Yo creo que hay que hacer mucha más fuerza desde el gobierno provincial a una ayuda mucho más fuerte en los clubes, digamos. Se nota la labor humana y el sacrificio de los dirigentes de los clubes para mantenerlo y para llevarlo adelante, pero a veces no se ve la mano del Estado ayudando a eso. Así que me parece, entre nosotros, que soy diputado provincial, también reforzar mucho que el Estado, digamos, cumple un rol más activo en esta organización de los clubes, digamos, apoyándolo, ya sea en materia de económica o de equipamiento o de lo que necesiten, porque es el lugar donde los chicos se encuentran, donde se encuentra la familia, y creemos que son los lugares donde tenemos que empezar a actuar para poder, a veces hablamos de la inseguridad, de la droga, y bueno, estos tipos de lugares son donde nosotros tenemos que poner más énfasis del Estado para poder a los chicos, digamos, darle deporte, competencias, que se junten y alejarlo del otro flagelo, que es oscuridad, es muerte, violencia.